Creo que en un mes ya son dos veces, lo cual significa que estamos hermanando el municipio de Puerto López con Naulean. Hoy día hemos traído alrededor de 10 decanos y equipos de trabajo de la universidad para con los directores del municipio y el señor alcalde, que nos ha definido su voluntad política, su plan de trabajo para este mandato. Definimos ya algunas directrices que permitirán que la academia aporte con proyectos, proyectos de desarrollo que involucre no solamente la elaboración de los proyectos como tal, sino la vinculación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de los equipos municipales, para ir construyendo en base a un cronograma acciones ya directas, ¿no? Unas urgentes, otras a mediano plazo. Ya arrancamos, o sea, a partir de hoy día hemos hablado de las necesidades básicas, sociales, económicas, infraestructura, hábitat, turismo, medio ambiente, pesca, y creemos que el potencial de Puerto López no es de ahora, es de toda la vida. La Bolean ha estado aquí, yo creo que desde hace 30 años, trabajando el tema del bambú, del turismo. Vamos a reforzar simplemente todas estas voluntades que hoy día hemos hecho ya un compromiso y arrancamos ya a trabajar. El alcalde presentó un plan de trabajo, él hizo un diagnóstico del cantón, definió líneas de acción y es lo que permitió que tuviera una votación mayoritaria. Yo diría que sus voluntades están aprobadas. El diagnóstico lo estamos manejando y por supuesto que todos los proyectos serán socializados. Sí, eso no se va a perder la posibilidad de que aporte la comunidad, porque sin ellos no hay la ejecución de proyectos. Obviamente los lineamientos planteados por el alcalde nos permite ya visualizar algunos proyectos que no se van a dar de la noche a la mañana. Usted ha trazado, por ejemplo, así a breve rasgo, un tiempo determinado, que no son cosas fáciles de hacer. Sí, primero elaborar participativamente los proyectos y luego buscar los recursos necesarios y comprometer a todos los actores sociales, productivos, a la ejecución de los proyectos. Señor rector, ¿qué mensaje le damos a la comunidad y al GAC municipal de Puerto López? Yo pienso que estamos convencidos, una nueva etapa para este cantón. Sí, confíen en sus autoridades, en sus instituciones, trabajemos de manera colaborativa y el futuro es hoy día. Hoy día tenemos que construir con nuestras voluntades, acciones y compromisos un Puerto López mejor, un Manabí mejor, un país mejor. Gracias, señor rector. A la hora.